Hola, muy buenas. Semana 9. Hoy entreno con mi amigo Fernando. Le vamos a dar fuerte. Tenemos, como siempre, 5 ejercicios, ¿vale? Son goblet squat, high pull alterno, extensiones de tríceps, swing y clean and press, ¿vale? Vamos a empezar, como siempre, la primera serie. Vamos a calentar, después de calentar sin pesas, vamos a calentar con la pesa, con el slingshot y las flexiones. Empezamos. Ven. Slingshot de cada lado, 15 repeticiones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y otra. 1, 2, 3. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dejamos la pesa. Flexiones. 30. 27, 28, 29, 30. Ya sabéis, estos dos ejercicios solamente la primera serie, ¿vale? Para empezar. Y ahora seguimos. Goblet squat, sentadilla, goblet. Con la pesa rusa al pecho. Subimos la pesa. 10 repeticiones. Vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos. High pull alterno. Tiramos arriba, alternando la mano. Coloca la pesa entre los pies, ¿vale? La cojo y tiro arriba. Cambio. Cuando tiro, te enseño la base de la pesa, ¿vale? Que la base de la pesa sea hacia adelante. 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Swing. Un paso atrás, ¿vale? Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abajo. Clean and press. Levanto al hombro y empujo encima de la cabeza. Con la mano derecha, ¿vale? Vamos. 1. 2. Balanceo y subo. 3. 4. 5. Con la otra mano acompaño el movimiento, ¿vale? 6. 7, o sea, voy para atrás, mira, y al pecho. 8, 8, eran 8, ¿no? Sí. 9, 10, bajo y cambio. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Extensiones para tríceps. Ponemos la pesa, la levantamos detrás de la cabeza y empezamos. 1. Los codos se quedan ahí donde están, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos y descansamos. No, hoy no me voy. Hoy vamos a entrenar juntos, ¿vale? Nos quedan 7 circuitos. Hemos hecho la primera serie. O sea, ¿contáis, no? Son 8. Esta ha sido la primera. ¿Qué tal, máquina? Muy bien. Bien. Respira. Respira. Respira hondo. Necesitas mucho oxígeno, ¿no? Nos queda 1 minuto y medio, creo. No tengo un cronómetro, pero estamos ahí. Mira, para la próxima lo preparo. Está bien, ¿no? Sí. Se nota, ¿eh? Bueno, preparamos, no sé si han pasado ya 2 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Muy bien. Quiero que me contáis, ¿qué tal el entrenamiento? Quiero que me contáis, ¿qué tal el descanso? A ver qué tal. Bueno, supongo que han pasado los 2 minutos. Pasamos a la siguiente. Segunda serie, ¿vale? Empezamos con sentadilla goblet. Cogemos la pesa al pecho. 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La pesa entre los pies. High pull alterno. Empezamos con la mano derecha. 1. Enséñame la base de la pesa. 2. 3. Tira del codo para arriba, atrás. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Un paso atrás. Venga, dos manos. Vamos, 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pesa abajo. Line press. Mano derecha, vamos. 1, 2, 3, 4, acompaña el movimiento con la otra mano. 5, atrás y al pecho. 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos, hizo trampa. 1, 2, me he engañado, no he bajado la pesa.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo, cojo con las dos manos, extensión de tríceps. Una, cinco, una cosa que a mí me gusta hacer, habéis visto el cambio mano a mano, estoy con la pesa y hago un ejercicio, la subo, quiero cambiar de mano, en vez de bajarla hago un swing mano a mano y subo otra vez. Cualquier cosa, puedo hacer el swing, se me ha olvidado poner el cronómetro y yo sigo hablando, eso, eso, dale, así, vale. Es una buena forma también de entrenar, porque ya sabéis, tenemos el swing mano a mano, ¿no? Y sin parar, siempre podemos cambiar rápido de una mano a otra. ¿Qué tal? Se nota, ¿eh? Bien. Y eso que era una repetición solo, ¿no? Esto es... bueno, tenemos ya dos series, ¿eh? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Se nota, ¿eh? Se nota bien, se nota bien. Pero oye, semana 9, ¿no? Llevamos ya 2 meses entrenando. Vamos fuertes, ¿a que sí? Está bien. Me veo demasiado haciendo esto en todos los vídeos. Parezco un culturista, ¿o qué? Y que tampoco tengo que enseñar, pero bueno. Es que os quiero animar, ¿no? Que lo haga así. ¡Vamos, fuerte! Para vosotros, no para mí. Yo me veo, yo ya sé cómo estoy. No soy grande, no soy nada. ¿Vale? Bueno, nos quedan 30 segundos y pasamos a la tercera serie, ¿vale? Tercer circuito. Espero que os va bien, espero que os guste. Y preparados, Goblin Squat. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos la pesa. ¿Dónde? Entre los pies. High pull alterno. Vamos. 1, 2, 3. Páralo tú, mi amor. 4, páralo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, paso atrás. Swing, 15 repeticiones. Vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Clean and press, mano derecha, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos.
Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Extensiones tríceps. Vea. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Son cuatro, ¿no? Creo que sí. Cuatro. ¿Son cuatro? ¿Tres? Ah, tres. Solo tres hemos hecho. Tres solo. Vale. Va muy despacio, ¿eh? Uf. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando notáis que ya no podéis más, ¿vale? Que es muy difícil. Baja el número de repeticiones. No hace falta que hagas 15. Si no puedes, de verdad, hacer 15. Porque son 8 circuitos. ¿Vale? Entonces, son 8 circuitos. Me tengo que guardar un poco de energía para lo que queda. ¿Ok? Entonces, no voy a hacer 15 repeticiones de swing. Voy a hacer 10. Voy a hacer 8. ¿Vale? No voy a hacer 10 de clean and press. Voy a hacer 5, 6, 4. ¿Ok? No hace falta que vayáis. Eso sí, que poco a poco intentáis llegar a este número de repeticiones y a 8 circuitos. Que no puedes, en vez de 8 series, haz 5, haz 3, luego 5, luego 7, hasta que llegas a 8, ¿ok? Seguro que no he hablado 2 minutos. Otra vez se me ha olvidado poner el cronómetro. Fer, baja un poco de repeticiones, ¿vale? Vas más bajo. Yo voy a seguir hasta que aguante, ¿vale? Vale. Tú sigue ahora, donde notas que ya no puedes empujar más. Porque piensa en lo que queda, ¿vale? De entrenamiento. Nos quedan 5 circuitos todavía. Solo. Solo. Bueno. Número 4. Goblet. Vamos. High pull, ¿vale? Vamos. Swing. Clean and press. Fuerzas.
tríceps. Ahora sí que voy a poner el cronómetro. Yo también quiero descansar 2 minutos. No solo tú. Me lo merezco, ¿eh? Eso duele. En los descansos, respiración profunda es muy importante, ¿vale? Porque el entrenamiento es muy demandante. Yo no debería hablar, sino respirar. Pero claro, te tenemos que contar cosas. Oh, sería un mal anfitrión. También estirar, estira. Estiramiento, ¿vale? Estiramos. Aquí el estiramiento relaja bien la musculatura. ¿A qué sí, Fer? Sí. Fer es masajista, sabe mucho de osteopatía, de presopuntura y algunas cosas de estas muy buenas que algún día vamos a hacer un canal juntos. Nos queda todavía 1 minuto. Y yo ya estoy listo. ¿Qué tal? ¿Estás preparado? Vamos, que te hago esto. Mira. Vámonos. Fuerte. Queda 1 minuto. Con tu permiso voy a respirar. Con vuestro permiso, chicos. Voy a respirar un poco. Hablaré menos. O no. Estoy descansado. Porque tengo que callar. 30 segundos. Preparado, ¿no? ¿Estás listo? Vamos, vamos. Prepara. ¿Cómo vas? Love squat. Love it, sí, venga. No, 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 tranqui. 15 segundos. Y fuerte. De esto se trata, ¿vale? Descansar poco. Dale, dale bien. Que el cuerpo después de esto lo tiene que, vamos, tiene que llorar. Ok. Doble squat, vamos. Sentadilla. Esta es la quinta, ¿no? 4. No me engañes. Sí, que es la quinta. 8, 9 y 10. Entre los pies, high pull. 1. Mira, se ve la base de la pesa. Si trabajas con la mancuerna, es casi lo mismo, ¿vale? Lo único que vas a tirar, la mancuerna aquí arriba. ¿Cuántas son? La última. Bien, más atrás, swing. Clean and press. Thank you.
tríceps. Dos minutitos de descanso. Cinco. Nos quedan tres. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Pues chicos, este es el entrenamiento. Porque hasta ahora he puesto la primera serie, ¿no? Y es muy fácil decir, esto es lo que tienes que hacer 8 veces, ¿vale? Pero que de verdad quiero que veas que lo hago, ¿vale? Que no me invento rutinas y luego los tiro así, toma, búscate la vida, ¿sabes? Que no, entrenamos, yo también entreno, ¿ok? Y así, por eso cuando te digo mi amigo fuerte, hola mi amigo fuerte, llevamos 2 meses entrenando, haciendo esto, ¿no? Macho, sí que eres fuerte, sí que eres fuerte, ¿vale? Nos queda 1 minutito. Hay mosquitos. A ver si me como uno. Me manda mucho oxígeno. Sí. Es entrenamiento metabólico. Después de esto, unas horas, después de entrenar, da igual que lo haces por la mañana o por la tarde, tu cuerpo sigue quemando calorías. ¿Vale? Por eso, entrenamiento metabólico. Es por eso. No solamente entrenas fuerza, sino también quemas muchísima grasa, quemas calorías. 20 segundos. Nos quedan 3. Muy poco. No es nada. Mi cámara ya se está cansando. No la podéis ver, yo sí. Me das una mirada como que acaba de una vez. Venga. Y empezamos, sentadilla. Pesa entre los pies. Clean up, please.
Nos quedan dos. Sí, ya empiezo a notar. Me cuesta mucho a mí también. Hemos hablado ya sobre esto. Si trabajo con mancuerna, son los mismos movimientos. El único que yo digo que se puede quitar es alrededor del cuerpo, ¿vale? El slingshot. Porque para hacer el cambio aquí, se te puede caer la pesa. Si entrenas en casa, vas a romper el suelo, tu madre te va a regañar, ya sabes, el chanclazo, la chancla, ¿no? Entonces, evitar este movimiento. También evitar el cambio mano a mano, como hago yo cuando hago clean press, ¿vale? Puede ser, sí, que lo consigas, pero es mejor evitarlo. Se te puede escapar, ¿ok? Entonces, lo demás, todo. El high pull, tiro aquí la mancuerna, ¿vale? El codo paralelo al suelo, el puño hacia adelante, ¿vale? Que se vea, si tengo mancuerna, vas a tener aquí los discos, ¿vale? Eso, el clean and press, pues es fácil. Subo la mancuerna, empujo encima de la cabeza. El swing, os he enseñado en otro vídeo. Lo cogéis del mismo lado, con las dos manos, ¿vale? De un lado, y balanceamos. El tríceps es muy fácil. Coges de los lados, de los discos y extensiones de tríceps. Nos quedan 20 segundos. Que era, he arrancado tarde. Voy a parar ya, empezamos. Vamos, sentadilla. Nos quedan dos, Fer. Solo, venga. Esta ya la tenemos ya. Clean press. Acompaña. Lo hemos planeado mal. Deberíamos traer la pesa de 12. Así hacíamos más repeticiones, quedamos mejor con el público, ¿no? Ahora sí, mira qué fuertes. Estoy cansado, ¿eh? Ya
Me parece que hay muy poco aire aquí en el parque. Esto en casa sí que demanda mucho. Te va a doler. Creo que el aire está envenenado, ¿eh? No, este aquí lo he limpiado yo antes. Chicos, tengo para decir que se nota, ¿eh? Se nota mucho. Es fuerte, pero se nota, ¿eh? Un minuto de descanso. Es importante, lo voy a repetir muchas veces, es importante respirar muy profundo en los descansos. Estirar, ¿vale? Estira lo que a ti te viene, ¿sabes? Lo que a ti te gusta, estira. Esto te relaja y respira bien. Otra cosa no hay, no te puedo decir otra cosa. Es eso, respira, estira y empezamos. Dentro de 30 segundos. ¿Puedo comentar una cosa? Sí, por favor. El estiramiento es súper importante porque irriga, reactiva el riego sanguíneo en la musculatura y la llena de oxígeno. ¿Vale? Sabe de lo que habla, ¿vale? Entiendo un poco. Soy osteópata y hago técnica de acupuntura, entre otras técnicas. O sea, el estiramiento es fundamental. El entrenamiento con movilidad, fundamental. No hacerlo muy largo, no extenderlo, pues si no se relaja mucho la musculatura. Tres, vamos a darle. Dos. Uno, ya. Sentadilla, vamos, la última, chicos. La última. Vamos. Esto es, hemos terminado el calentamiento. Nos preparamos para entrenar. Sí. Semana 9. Rutina para lunes, martes, jueves y viernes. No puedes el mismo número de repeticiones. Haz lo que puedas. No puedes el mismo número de series, de circuitos.
haz 3, 5, lo que tú puedas, ¿vale? Importante es ser constante, importante es entrenar. Llevamos ya 8 semanas, nos queda poco, la semana 9, cada vez más duro, ¿vale? Y así vamos a ganar fuerza, vamos a quemar grasa. Y nada más, que ya no puedo respirar. Habéis visto que estoy hablando. Hola amigo, hola amigos. No me llega todo el oxígeno al cerebro y por eso se me va la olla. Nos vemos la semana que viene, chicos, ¿vale? Un saludo. Fer, muchas gracias. A ti, por muchas gracias. Qué buen entrenamiento. Nos vemos.